Canto esta canción a los que no están. Canto esta canción a los que no están. A los que se han ido y un día volverán. A los que se han ido y un día volverán. A los que se fueron para el norte frío, aceptando el reto y el gran desafío. En tierras extrañas han hecho su nido. El Festival Nacional del Cuatro está dedicado a un individuo o grupo que ha mostrado un servicio extraordinario a la comunidad puertorriqueña. El festival de este año está dedicado a Arnaldo Roche. Esta noche honramos su distinguida internacional y aclamada carrera como artista y su compromiso de apoyar y ser un modelo para las nuevas generaciones de artistas puertorriqueños. Un fuerte aplauso para Arnaldo Roche. Su familia está por ahí. Let's watch a video. Más que latinoamericano, soy puertorriqueño, soy caribeño y no puedo escapar de eso. Realmente tengo que bregar con la naturaleza, tengo que bregar con el medio ambiente. He viajado, he estudiado en Chicago y viajo constantemente desde la isla Chicago, regreso. Constantemente estoy mirándome a mí mismo para saber en qué punto de la vida me encuentro. Siempre tengo que volver a mí, siempre tengo que volver a mi madre, volver a mi isla, de eso no se puede escapar. Toco, reposeo todo lo que me rodea, lo hago mío. Esa necesidad que posiblemente tenemos los puertorriqueños que nos caracteriza es que queremos pertenecer a algo y queremos que algo nos pertenezca. Y realmente yo soy así. Lucho por medio de la pintura de probar que existo, probar que tengo cosas en mis manos. De que la belleza no está en los ojos del que la mira, sino que está en las manos del que la posee. Y yo soy como un niño, yo simplemente lo toco todo, lo tanteo todo, me cercioro de que puedo hacer algo con las cosas. El poder de la transformación. Es un acto que no proviene de una máquina, proviene de un ser humano. Yo produzco la obra. Y como soy ser humano, yo toco, yo vuelo, yo realmente respiro y me muevo y siento. Y realmente es algo donde todos los sentidos se abren. Es decir, yo no solamente el modelo se presenta, se pone sin cubierta, sino que al mismo tiempo yo también tengo que dar de mí. Y me doy completamente con mi ritmo, mi sensualidad, mi conciencia, mis ganas, mi necesidad. Y como tú ves, esto no es nada neurótico, ni nada psicótico, ni nada freudiano. Esto es simplemente yo, claro está. Si hay cosas freudianas envueltas, pues, ¿qué yo puedo hacer? Pero realmente, aquí está todo el ser envuelto. Es un acto físico, emocional, intelectual, y no se puede escapar de ello, por lo menos en mi caso. Tremendo. Accepting the award on behalf of Arnaldo Roche is Walter Otero and members of Arnaldo's family. And to present the award this evening, we have Juan Mendez, PRA board chair, and Carlos Hernandez, founder and executive director of PRA. Okay, jóvenes, Don Juan Mendez. Good evening. Welcome. I think once in a lifetime you get an opportunity to award someone that's as caring, as talented as Arnaldo. Arnaldo studied in Puerto Rico. He studied in the School of Art Lucchetti. He studied at the University of Puerto Rico. And obviously he came here to one of the greatest schools, the Chicago Art Institute. His abstract expressionist paintings teach us something that goes beyond what we're used to. It allows us to think outside the box and understand that life has a lot more to offer than what we currently look at. His great work has been recognized all over the world.
In spite of his talent, the greatest part of Arnaldo happens to be that he is a great human being and has motivated our youths. So on behalf of the Puerto Rican Arts Alliance and our community, we are extremely proud to present to Arnaldo the award. Buenas noches a todos los presentes. Necesitaría toda una noche para explicar y decir lo orgulloso que me siento de estar aquí y representar a mi amigo Arnaldo, que no está aquí hoy con nosotros por motivos de salud, pero les envío un gran abrazo a todos los presentes. Y más que un abrazo, Arnaldo me pidió que resaltara la labor increíble del Puerto Rican Alliance, que llevan años fomentando y preservando la cultura de Puerto Rico fuera de Puerto Rico. Y era muy importante que más que hablar de Arnaldo, más que hablar del honor que él siente por recibir esta distinción, lo más importante era alabar y dedicarle el premio también al Puerto Rican Alliance. Le pido un aplauso, por favor. Me voy a poner un poco creativo y les voy a pedir de favor. Necesito que le manden un gran saludo a Roche y que le manden un gran aplauso. Se lo agradezco mucho. Le voy a pasar un momento el micrófono a los sobrinos de Arnaldo que me están acompañando a recibir la distinción para que den una pequeña saludo. I'll try to do it in English. Thank you, thank you. My name is Sammy Rodriguez Roach. I'm the middle nephew of Arnaldo. On behalf of the family, the entire family, we are really appreciative of the PRAA PRA. This is a great, great, great achievement. This is a great, great honor, and we truly recognize it. We flew all the way up from West Palm Beach to be here, so we truly, truly appreciate it. And I know that if Arnaldo was here, he would say the same thing. He will echo his greatest achievement here in this city. This is where he was molded. This is where he was created. So he loved this city. And I tell you, I've been here a couple of days already, and I'm loving it too. So enjoy it. So really, the last thing, I wish you enjoyed this concert. I wish you enjoyed this. I thank you, all the sponsors. Thank you, all the people that make this possible. And I truly, truly appreciate it. Have a blessed night. Thank you.